máster se está moviendo de la manera más óptima que lo he visto moverse en todo el tiempo que lo he visto jugar. Se ve que le está pegando mucho, mucho a bastante bien. Lo único que necesita Master en este momento es continuar moviéndose de esa manera, en la que Kyle Lewis viene en el juego, en la que aprovecha las oportunidades que tiene, en la que aprovecha las plataformas para poder utilizarla con sus golpes y no perder la calma. No tiene que perder la calma, está jugando muy bien. Bueno, Pete. Hopper. ¿No trae? Pero Potter en este momento ya está viendo que no respetó a Bruce en el match anterior. La verdad es que sí lo jugó bastante agresivo y ahorita ya está tratando de conseguir las entradas aprovechándolos de lo mejor. Y Master se está desesperando un poco al tratar de ir encima de su lado todo el tiempo. Como en ese momento, vamos a ver si recapacita ahora. Buen Nerd buscaba el forward smash, no lo alcanzó a conseguir. Conseguir el escape de Potter fue lo más óptimo posible. Buen downer. Y el vivo trap, Hopper, ya tiene 107 de porcentaje. El master que vimos hace un momento se agotó. Bien, buen fair. Estuvo cerca, buen fair. Aprovechando el ending back, dash attack y el upper. A pesar de tener el DI hacia adentro, que sería el DI correcto, si nos alcanzó ahí, si no, nada, Potter se la dio al centro, lo reconoció y utilizó su upper desde lejos. Muy bien. Excelente spot dodge. Bueno, P. Eso posiblemente podría ser un side. ¡Ah, qué bonito! ¡Parry! ¡Asai! Es un excelente movimiento por parte del Master. Oh, Master no pudo alcanzar a aprovechar la situación ahí que era demasiado favorable para él. Master sin salto, la presión hace take place. Potter está buscando y lo consigue. Es el downer justo después del salto. Yeah.